لقيت هذه الدورة، الدورة الثانية عشر لمهرجان الدولي للسينماتيك المشتركة. جرت العادة أنه أثناء الاستعداد لانطلاق أي نسخة من نسخ مهرجان سينما الذاكرة المشتركة إلا ونعقد لقاء مع زملائنا في الإعلام من مختلف المنابر الإعلامية، وهذا ما حدث هذا اليوم، حيث التأم رجال الإعلام مع إدارة مهرجان سينما الذاكرة المشتركة، حيث تابعوا تفاصيل فقرات وفعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان سينما الذاكرة المشتركة، والتي ستنطلق بإذن الله غدا مع مقابلة رياضية مهمة في كرة القدم، ستجمع لاعبين من البرتغال ومن إسبانيا ومن المغرب ضد قدماء الرياضيين واللاعبين بالناظور، سواء تعلق الأمر بالهلال أو الفاتح أو الزنغان أو برنصار وغير ذلك. ثم هناك الافتتاح الرسمي للمهرجان، وقد تابع الزملاء قلت تفاصيل هذا التفاصيل، كل فقرات المتنوعة والمتشعبة التي سيعرفها وستعرفها هذه الدورة الثانية عشرة من مهرجان سينما الذاكرة المشتركة. وقد لاحظتم الحضور المكثف للزملاء الإعلاميين، وهذا بطبيعة الحال يشكرون عليه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مدى اهتمام الإعلام المحلي الجهوي الوطني الدولي كذلك بمهرجان السينما الذي اعتادت مدينة الناظور استقباله كل سنة. السلام عليكم أزول، أنا ساندرا روخو، أنا مكسيكية، أنا مديرة في المهرجان الدولية المشتركة. أنا سعيدة جدا، yo estoy muy contenta de estar nuevamente en Ador en la 12 edición del festival y quiero invitarles a que vengan. Tenemos una programación muy muy buena este año, como todos los años, pero especialmente tenemos mesas redondas, masterclass, veladas, proyecciones, y entre ellas tenemos 8 largometrajes, 7 documentales y 14 cortometrajes. Tenemos un jurado internacional que vienen de países como Roma, Portugal, España, Canadá. Tenemos directores de Canadá, de Brasil, ha venido gente también desde Brasil, desde Cuba, desde Chile también tenemos documentales. Tenemos una presencia internacional muy, muy importante. El martes 12 tenemos una mesa redonda donde vendrán especialistas intelectuales marroquíes a hablarnos sobre la remigración, que es el tema de este año. Y también tendremos documentalistas, tenemos a Phil Comeau, que viene de Canadá, tenemos a Pamela Polak, que viene de Chile, y tenemos también a Blanca Rosa Blanco, una famosa actriz cubana que ha hecho un documental también muy interesante sobre la cuestión de la migración. Ellos debatirán sobre sus trabajos y estará a su lado el jurado para preguntarles y para generar un debate con el público. Es muy importante también que sepan que este año tenemos la participación de los estudiantes marroquíes de los diferentes colegios, que van a participar y van a emitir también su voto en la sección de cortometrajes. Los invitamos a que vengan, es un programa muy bonito, muy variado, muchas películas también marroquíes, como Las divorciadas de Casablanca, como Únete, un verano en Bellat, Son de Berbería, teníamos el documental Memorias de la Paz. Entonces, es un programa muy rico, como todos los años, un equipo internacional y muy profesional también, que trabaja junto a un equipo de Nador,
y un jurado de muchísima calidad y unas películas que no os podéis perder. Muchísimas gracias. Shukran, shukran, bisef, wa marhaba.